Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con María del Pilar. Hoy les tengo un plato muy rico, típico del Perú. Se llama esto una coliflor salteada. Aquí yo tengo esta coliflor, es muy rica, muy nutritiva. Tiene muchos valores vitamínicos y es antioxidante. Les voy a dar los ingredientes para que ustedes lo puedan hacer hoy, ¿ok? Aquí tenemos para esta preparación de coliflor una taza de carne de bistec, tiene que ser carne de bistec fina. Tenemos un tomate picado en cuadritos también. Tenemos un pimiento rojo picado en cuadritos. Tenemos culantro, hojas de culantro picadas, que yo la voy a picar después. Tenemos una hojita de laurel y tomillo. Tenemos ajos molidos frescos, tenemos una cebolla roja o una cebolla morada, sal, tenemos cumín, comino, tenemos pimienta molida, tenemos jengibre, tú sabes que este es el jengibre, tenemos vinagre blanco, vamos a utilizar una cucharada. Y tenemos esto soya o soy sauce, sillao, que nosotros lo llamamos en Perú. Tenemos tres papas aquí cortadas en cuadritos que yo les voy a enseñar cómo las corto. La tengo en agua para que no se ponga oscuro. Y tenemos el coliflor, una cabeza de coliflor que yo la voy a cortar y la voy a poner a cocinar con un agua y un poco, unas gotas de vinagre, una cucharada de vinagre para limpiarla y se quede blanquita y no matar cualquier toxina mala que pueda tener. ¿Ok? Vamos a empezar con cortando el coliflor. Bueno, vamos a empezar a cortar esta coliflor. Le vamos a sacarlo duro, solamente necesito la hoja, el arbolito, ¿sí? Solamente necesito esto de aquí, es bien fácil de cortar, tengan cuidado con el cuchillo, si no tienen mucha experiencia, pero esto es lo que necesito. ¿Sí? Lo van cortando en más porciones más pequeñas porque esto está muy grande, ¿sí? Y así lo vamos poniendo en una fuente. A lo que yo pues termino de cortar esto, nos vemos en un ratito. Aquí he puesto a cocinar el coliflor con un poquito de vinagre blanco y vamos a esperar que se cocine por unos minutos, quizás 15-20 minutos, a lo que esté un poco más suave y después lo saco, ¿ok? Estoy colando el agua del coliflor para ponerlo en este bol. Ya está, se ha cocido por alrededor de 15 minutos. No lo quiero cocer mucho porque se va a cocer otra vez, se va a cocinar otra vez con la carne, pero está un poquito ya cocido. Aquí tengo esta olla y voy a agregarle como 2 cucharadas de aceite. Por si acaso, también estoy usando paprika y chicken, sopa de pollo. Entonces esto, no muy caliente, voy a sacar un ratito muy caliente ahora. Entonces voy a agregar la cebolla. No, voy a primero cocinar la carne. Me gusta cocinar la carne primero para que me dé un saborcito rico. Es como una taza de... Le voy a agregar un poquito de sal y pimienta. Pimienta al gusto. Voy a agregar la cebolla para que se cocine. Thank you.
Le voy a agregar esto, paprika o pimentón. Le voy a agregar el comino. Le voy a poner la hoja de laurel. Y esto, el tomillo. Le voy a agregar los tomates. Deja que se sofría esto un poquito. Que se cocine la cebolla. Oh, no me olvides de los ajos. Los ajos son muy importantes. Riquísimo. Me encanta cocinar con ajo fresco y el jengibre. Okay. Vamos a dejar que esto se cocine un poquito, que coja sabor. Vamos a agregar el pimiento rojo. Voy a agregar las papas en cuadritos que les había dicho para que se vayan cocinando. Vamos a mover bien. Entonces le voy a echar un poquito de líquido de pollo o también el xiao o soy sauce, como una cucharadita o una cucharada como les guste a ustedes. Y una cucharada de vinagre. Entonces, a estas alturas ya chequeen si la sal está bien. Le voy a agregar un poquito de pollo, de sopa de pollo, para que las papas se cocinen. Y lo voy a dejar cocinando un poquito, ¿sí? Que cubra. Eso es todo. Lo voy a tapar para que la papa se cocine. Eso es todo. Vamos a chequear si las papas ya están cocidas, porque estoy esperando por la papa solamente. Ya, la papa está. Entonces le voy a agregar el coliflor. Acuérdense que ya la coliflor está cocida. Oh, me olvidé. A mí me gusta agregarle una pastillita de pollo, ¿no? Si ustedes quieren, eso no lo tienen que hacer si no quieren. Lo voy a dejar que se derrita un poquito. Y voy a dejar que esto se cocine un poquito, ¿okay? A fuego no tan alto, fuego mediano, por favor. Lo voy a tapar y lo voy a dejar que todo esto se mezcle junto, ¿okay? Oh, le voy a echar un poquito de culantro también. Y eso es todo. Lo vamos a dejar que se cocine un ratito, 2 minutos. Bueno, ha pasado como 10 minutos en lo que esto se incorpora todito. Quiero chequear si está bien de sal. Muy caliente. Le falta un poquito. Solo voy a echar un poquito de sal. Eso es todo. Pero así es como esto se ve. Le quitan la hoja de laurel. Ya no es necesario. Ya está. Lo voy a apagar. Porque ya está cocido todo. Ya está unido todo. Y voy a servir. Bueno, voy a servir este plato. Esta receta riquísima. Esto se come con, déjame ponerlo aquí, tengo que saber. Se come con arroz blanco, pero como ya tiene, esto tiene papas, no quise poner arroz blanco. También se puede hacer con papas fritas. Déjenme limpiar aquí. No se olvide que todos los ingredientes de esta receta están en la descripción de abajo. Todo lo que puse.
poco caliente, pero déjenme probar un poquito. Hagan este plato delicioso, que es muy saludable, nutritivo y tiene muchas vitaminas. Vamos a ver, voy a probar un arbolito. Riquísimo. No se olviden de hacer este plato delicioso. Nos vemos la próxima con otra receta más, ¿ok? Chao, bye. Bueno, espero que hagan esta receta deliciosa, que disfruten y por lo menos este plato lo pueden hacer, si no una o dos veces a la semana, porque es muy saludable. Nos vemos la próxima, chao.